Al fin, uno de los auriculares más pedidos en el canal hacen presencia, después de bastantes meses a decir verdad. Vidic Silver String. Hay revisiones, especialmente en español, que hablan bastante bien de este auricular, y por supuesto, la expectativa sobre el mismo no podría ser menor. Aprecio mucho que algunos de ustedes hayan pedido e insistido tanto en que expresara mi opinión sobre ellos. Veremos qué tal es su comportamiento en la charla del día de hoy. Ojalá se pudiera traer todas las sugerencias que ustedes me hacen. Si bien no es imposible, resulta algo complicado. Por ello mismo, agradezco mucho a Hondrek Music, ya que por ellos los tenemos aquí en el canal al habernos prestado un par. Recuerda, si estás interesado en este o en otros productos de audio personal, te dejaré el link directo de la página de su tienda de Facebook en la descripción de este video. No sin antes sugerirte, te quedes a descubrir el perfil de este audífono para conocer si va acorde a tu gusto o no. Hablaremos de todos los puntos a tomar en cuenta, puntos buenos, puntos malos, que a mi parecer son muy importantes de contemplar, aún más porque son auriculares que involucran una inversión pues sustancialmente grande. Recuerda que Hondrek hace envíos express a todas partes de la República Mexicana. De igual manera, apreciaría que en caso de que tú los tengas, compartas tu experiencia con ellos, qué tanto coincides, qué tanto difieres a mi opinión expresada, para que así más usuarios tengan el conocimiento de otros factores que deben de tomar en cuenta. Y bien, el diseño de ese auricular es bastante bonito. Originalmente se contaba con la existencia de dos colores, uno azul marino y otro esmeralda. Sin embargo, el primero se agotó rápidamente y creo que no se puede encontrar por ningún lado. Personalmente me hubiera gustado más ese diseño, aunque el que tenemos aquí no está nada mal. Hecho en una resina que se siente sólida, pero al mismo tiempo ligera a la mano. La placa frontal sale un poco de la forma común que tienen los auriculares de esta misma fisionomía, al resultar un poco más angosta desde esta vista. Esta simula estar construida con un material similar a madera estabilizada como lo vimos en Dunu SA6, que en sí no es el caso, simplemente es parte del diseño. Con esta tonalidad resaltan sutilmente unos cuantos brillos que hace que resulte bastante atractivo a la vista. El auricular del lado izquierdo cuenta con el emblema de la marca, que para mí resulta muy bonito y elegante, mientras que el derecho tiene la inscripción del modelo de este auricular. En esta vista también observamos la ventosa para ayudar a liberar la presión del aire, algo que para mí resultó bastante bueno, ya que si lo vemos desde su lateral, distinguimos que es un auricular bastante grande. De hecho, la parte interna me recuerda bastante en volumen a los The Audio Monarch, a excepción de su altura, ya que Silver String es un poco menos alto, por lo que con semejante tamaño, al tener una ventosa, no solo es un aditamento bueno, sino necesario, debido a que si no estuviera ahí, crearía un enorme efecto de vacío al colocarlo en el oído, lo cual resultaría bastante molesto en el tímpano. Como vemos en esta parte interna, pues está en un color oscuro y la forma simula una versión custom al tener esta saliente en la parte superior, cuya función es adosarse a la concha del auricular, especialmente en el área de la simba. Me agrada que los bordes de esta saliente estén ligeramente redondeados, porque así al momento de reposar no lo hará de forma incisiva en el área del oído que ya mencioné. Vamos a quitar esta punta. La base de la boquilla tiene un volumen adecuado y como vemos el cuerpo de esta es de metal. Con una extensión y una anchura adecuada, entrará adecuadamente en el canal auditivo. Al verlo en su cara interna notaremos que está cubierta con una rejilla de metal y si lo vemos desde su otro lateral, notaremos que su conexión es de dos pines, algo que yo agradezco bastante. A mí me agrada más esto que la conexión MMCX, a pesar de las herramientas que tengo ya para extraerlas. Toma en cuenta que es un auricular bastante grande, este tamaño le proporcionará un aislamiento pasivo de ruido exterior bastante bueno sin duda. Yo no tuve problemas de ergonomía, aunque es importante mencionar, tomando como referencia al Monarch, aquí se repite lo que dije en su video. Está lejano de ser el auricular más cómodo que he probado, pero no me generó fatiga o incomodidad, salvo largas sesiones, especialmente al momento de utilizar cubrebocas. Hay que tomar en cuenta ya esto en estos tiempos. Mi oído es de un tamaño mediano, así que considera esto. ¿Por qué? Bueno, porque podrás tener un increíble sonido, pero si no resulta ser un auricular cómodo, creo que la experiencia se merma un poco o bastante dependiendo sea el caso. A mí me ha pasado. El empaquetado resulta un contraste respecto al auricular. Si valiera lo que originalmente lo hacía, tal vez no pondría tantos peros o no sería tan quisquilloso. Pero al ser un auricular actualmente de $350 aproximadamente, por lo menos hubieran puesto
algo mejor, hubieran mejorado el empaquetado, pues para justificar un poco más ese aumento de precio. No me malentiendan, no es malo, pero sí choca con su precio y el diseño tan bonito del audífono. Tenemos una caja minimalista con el emblema de la marca en la parte frontal. Al deslizar el contenido con un listón, pues damos precisamente al interior. Vemos, aquí se encuentra la documentación del auricular y por supuesto el case, que en mi opinión es muy muy bonito, me encanta su diseño. Podría apostar que este material es piel genuina y si no lo es, bueno, pues aplaudo el trabajo que hicieron acá, porque sí, parece como si lo fuera, incluso también el tacto llega a serlo así. Me encanta su diseño, realmente me parece muy elegante, práctico, muy bueno para llevar a todos lados. Esa plaquita de metal con el case me resulta bastante elegante y también le da un toque muy muy atractivo. El interior pues es bastante espacioso para guardar los auriculares y sus otros accesorios. La base de la parte interna tiene una especie de afelpado que se ve bastante curioso, no sé, parece como si hubieran recortado una alfombra y lo hayan puesto ahí, no sé. Pero bueno, eso ayuda a que no llegue a rayarse el auricular. Sí, a veces los auriculares de resina es raro que se lleguen a rayar, ocurre más con los de metal, pero bueno, eso llega a pasar. Dentro de este mismo case nos encontramos con su enorme, enorme repertorio de puntas. 5 sets en total, cada uno con 3 tamaños, chico, mediano y grande, excepto las de Memory Foam, las cuales solamente vienen en tamaño mediano y grande. Es importante mencionar, será un tanto dependiente al tipo de ear tip que llegues a utilizar. Con las que más me agradó utilizarlas fueron con las puntas blancas, con la parte central roja, de una fisionomía un tanto similar a las SpinFit, siento que la firma se llega a respetar, guardando precisamente el refinamiento que puede mostrar este auricular. El otro set de puntas que me agradó es este de color gris con la parte central verde, la cual le confiere un poco más de cuerpo en las frecuencias y que también, si es que quieres fijarte en eso, combina bien con el diseño del auricular. El cable que tenemos es de una extensión estándar, 1.2 metros, este es de cobre bañado en plata, trenzado en 4 núcleos, entonces tiene una resistencia adecuada o promedio. Cuenta con slider, se enredó aquí, y con memoria preformada. Algo que me agrada es que precisamente al finalizar la memoria preformada, cada lado se va a diferenciar por color. Recordemos, rojo para derecho, azul para izquierdo. Es un cable bastante común, no resaltará mucho en este rango de precio, pero funciona bien. Y había olvidado mencionar, su terminación es de 3.5 milímetros y como mencioné, vaya, un cable bastante promedio, al menos no resalta en el diseño, pero funcionalmente hace muy muy bien su trabajo. Como mencioné entonces, pues tenemos lo básico, estamos completos, pero la presentación me resulta un tanto simple para lo que se está pagando y voy a tocar ese punto un poco más adelante. Ahora, sobre sus especificaciones técnicas, nos encontramos con un auricular híbrido, es decir, cuenta con drivers de dos tecnologías distintas, vaya. Uno de tipo dinámico, dedicado a las frecuencias bajas de 9.2 milímetros de diámetro, un tamaño relativamente grande para un in-ear, y 6 drivers de armadura balanceada, de los cuales 4 son de la marca Sonion, dedicados a las frecuencias medias y altas, y 2 de la marca Knowles, destinados a las frecuencias altas. Cuenta con una impedancia de 22 ohms y una sensibilidad de 113 decibeles sobre miliwatt. Esta situación hará que sea un auricular bastante, bastante sencillo de mover, así que no te preocupes por conseguir una fuente tan potente. Incluso en un celular, la experiencia resulta bastante buena. El utilizar un equipo de audio dedicado, ya sea un DAC amplificador, un dongle DAC o un DAP, será para aprovechar las capacidades del dispositivo y sobre todo aprovechar la sinergia que este puede dar junto con el auricular. Escalará muy bien con mejores fuentes, repito, no por potencia, sino por la implementación del chip DAC. Y bueno, tratando de su principal atractivo, el sonido. Hay puntos bastante interesantes que mencionar. Es un auricular que se expresa con muy buena claridad, destacando un muy buen nivel de detalle. En la primera escucha es lo que muy probablemente vas a notar con auriculares o si lo estás comparando con auriculares de menor precio y te hará distinguir que estás escuchando algo de un nivel mayor. El perfil de este audífono es en un sentido neutral, dirigido discretamente a un carácter frío.
con un cuerpo delgado, aunque no anémico. De hecho, es justo lo que hará que tengamos esa escucha muy detallada, pero no insípida o sin sentimiento. La firma es una especie de U que a mí en particular me agradan bastante los audífonos con esta clase de firmas. Esto se produce cuando hay cierto énfasis a nivel de bajos y altos, pero los medios no quedan tan opacados o rezagados. Hay un buen punto de equilibrio entre estas frecuencias, aunque, claro, como mencionaré más adelante, este factor podría ser un tanto engañoso, ya que el equilibrio no está nivelado del todo. Otro punto que destaco bastante de este audífono es que tiene un soundstage bastante amplio, muy a la par, si no es que idéntico al Fio FH7, por lo que si buscas que tu escucha sea de esta manera, con un soundstage muy elevado o con una escena sonora muy amplia, tienes una muy buena opción con estos mismos. La imagen que tenemos aquí es destacada de igual forma, podrá no ser precisa a corte de láser, pero hará muy bien su trabajo. La holografía o distribución por capas en sentido de profundidad y altura es adecuado en el rango de precio que tenemos aquí, y aunque no dará una escucha inmersiva como sería en el FH7, por ejemplo, creo que el resultado de este no impide que no llegue a destacar, lo va a hacer. La separación instrumental también es muy buena, y si combinamos esto con los elementos previamente mencionados, obtenemos un nivel de micro contraste bastante bueno. Será otro factor que te hará ver la diferencia entre este auricular y algunos otros de menor precio, aunque no todos. Dios mío, el mundo de los audífonos es tan curioso. En fin, continuamos. Ya sabrán más adelante a qué me estoy refiriendo. Un ejemplo, Walk This Way de Aerosmith, perfecta para evaluar el soundstage y la imagen. Inicia con una batería. Perdón por mi imitación, pero bueno, es para que se den un poco la idea. Mejor escúchenla y lleguen a saber a qué me refiero. Esa batería está en la parte central, pero un poco dirigido hacia el lado derecho. Y a la brevedad de esa introducción con la batería se añade una guitarra en el extremo izquierdo en la escena sonora. Turururu, turururu, algo así. Esta se escucha muy distante y discretamente hacia adelante. Este audífono resuelve muy bien esto. Repito, escuchen esa canción con un audífono muy resolutivo para que lleguen a identificar lo que estoy hablando. Un punto que me agradó bastante de ese auricular es en el rango bajo, el cual se expresa con una pegada que, aunque no es imponente, no es masiva, tiene un comportamiento adecuado para no extenderse en un mayor tiempo o también para opacar a las demás frecuencias, pero además de esto, para entregar una muy buena cantidad de textura en su actuar. El actuar del driver dinámico llega a presenciarse de esta manera. Un ejemplo que aquí mostramos, Barely de Liz Wright, una canción perfecta, completamente perfecta para evaluar una gran parte del rango bajo. Primero, hay un tambor, impacto fuerte, sostenido, este llega a expresarse con gran profundidad. Y este también se extiende en una gran área del Vidix, pero sin resultar boomy en exceso o que llegue a ser muy bassy, a pesar del comportamiento de la propia canción. Ahora, segundo punto a evaluar. Junto con los golpeteos podemos escuchar al inicio de la canción es cuando se llegan a presentar las frecuencias subbajas, es decir, el rumbling o el retumbe residual que este golpeteo deja. Entonces, estamos aquí evaluando tanto bajo y subbajo, elementos que muchas veces son confundidos y aquí participan a la par o inmediatamente por el claro comportamiento que existe en el instrumento que es percutido, que es ese enorme tambor. La grabación es limpia, por lo que además te ayudará a evaluar qué tanta reverberación de la natural que se expresa en esa canción va a sobreañadir a algún determinado audífono. Ahora, retomando a los subbajos, estos tienen una presencia notoria y de igual manera no llegan a ser masivos, pero sí resultan un poco pronunciados en ganancia, aunque afortunadamente no llegan a extenderse tanto en el sentido del tiempo. Pava 6 de Adagua. Excelente canción con sintetizadores eléctricos que retumban periódicamente. Esas vibraciones las percibe el tímpano y llegas a sentirlas. Entonces, debido al comportamiento de estas frecuencias, puedo decir que va bastante bien a géneros muy dinámicos, enérgicos, divertidos, aún sin ser un audífono con mucha energía o divertido propiamente dicho. El bajo me resulta natural, me resulta muy orgánico, con un decaimiento adecuado o con una relajación adecuada, aunque aquí hago una anotación. Hablo de la naturalidad de este punto del rango de frecuencia. En unos momentos diré a qué me refiero. Vemos que vamos llevando algunas anotaciones para un futuro, pero las vamos a tener.
Otro punto muy agradable, yendo a la parte final del rango bajo, si bien este auricular ya hacia la parte analítica se está dirigiendo, en esta sección ofrece una buena cantidad de cuerpo. Black Velvet de Cobra and the Lotus, nos encontramos en esta canción con el trabajo de las guitarras eléctricas, las cuales precisamente se van a expresar en ese nivel y en la transición de bajos a medios y medios bajos. Los riffs de guitarra se escuchan con fuerza, buen detalle, textura, y aunque aquí tampoco es en extremo energético, creo que no quedará de ver brindando ese sentimiento para dicha pista. Este aspecto gustará a quien quiera que un audífono entregue un buen nivel de detalle, pero que exprese un buen cuerpo cuando tenga que hacerlo en los géneros que estoy mencionando. Entonces, rango bajo, bien, medio bajo, bien, o adecuado mejor dicho, y este resulta muy dinámico y atrapante. Sin embargo, hay un punto que debemos de contemplar. Lo explicaré con Scream for the Silent de Apocalíptica. Hablamos de las buenas cualidades que tiene en medios bajos, incluyendo su transición realizada desde los bajos con un decaimiento que, sin ser perfecto, para mí resulta adecuado y hace o tiene un comportamiento bastante bien, lo que le ayudará a proporcionar una adecuada cantidad de información. Los chelos escuchados en esa canción destacan de una forma muy texturizada o detallada al momento de tocar las cuerdas. El resultado resulta aceptablemente bueno, vaya. Quien guste de un gran detalle en esos instrumentos quedará encantado, y por esto mismo, si estamos hablando de esta canción en específico. Ahora, ubicados casi en los extremos de la escena sonora, te da una sensación de estar en el recinto donde esta canción fue grabada. No obstante, el problema es, y esto si nos ponemos muy exigentes, va a estar en los medios altos, los cuales se perciben más delgados y con menor naturalidad, pudiendo escuchar esto en los violines acompañantes en esa misma canción. Dista de poder llamarlo anémico, pero sí se nota cierto sentido de artificialidad, no de forma metálica, por llamarlo de algún modo, pero es distinguible. Cuando toque las comparativas veremos que en sí esto no es un punto tan negativo, pero a tomar en cuenta si gustas de un aspecto orgánico de forma neta. Sí, este carácter hará que tal vez los violines puedan tener cierta participación protagónica, pero no de forma natural. No puedo decir que hay un pico en sí, sino que se percibe ese ascenso sostenido entre los 3 y 4 kHz sin formar un punto incisivo o muy agudo. ¿Arruina la escucha? En mi caso no, pero si llegas a resultar muy exigente, notarás que esto provoca que falle en coherencia, al menos en este punto. Respecto a los agudos, hay una adecuada extensión de estas frecuencias. El trabajo que realiza me parece limpio, transparente y creo que también lo puedo mencionar de esta manera, hasta cristalino. Percibimos un nivel de detalle aun cuando existe una gran cantidad de instrumentos participando. Tomando por ejemplo Take Back the Fear de Heal the Billion, hay unos platillos que se muestran acompañando una gran parte de la canción, pero que resultan más fáciles de distinguir en los puntos del coro, y lo hacen de forma rítmica, lo hacen con energía, y vuelvo a decir, no se llegan a perder a pesar de la expresión de todos los elementos musicales en este momento. Entonces, bajo este aspecto hay una buena participación, sin embargo, creo que regresamos a lo mencionado en los medios altos. Si bien hay claridad, el tono de esas frecuencias tampoco resulta tan natural. Poniéndolo de esta forma, el cuerpo de la primer parte de la respuesta de frecuencia resulta natural, resulta adecuada, resulta bien. Es decir, bajos, medios bajos, está bien. Pero el de los medios, medios altos y altos es donde se escucha un tanto delgado, haciendo hincapié que no es anémico, pero que resulta notorio en una escucha muy crítica. Es aquí donde entran fuentes que sean de carácter cálido. Nuestro amigo Martín de Dynamic Audio ya lo explicó bastante bien cuál es el caso, y los invito a ver el video que destino para esos audífonos, porque incluso sabrán cuál es la utilidad de ciertos amplificadores. Probándolo por ejemplo con mi Kajin N3 Pro, en su modo de tubos o en el modo tubular, obtengo un grandioso y disfrutable comportamiento de este audífono. Si bien escuchándolo con una fuente de menor color o con menor color, como lo es mi Ibazo DX160, me agradó que pude obtener este resultado, puedo intuir que a una gran mayoría le agradará más el emparejamiento que hacen los Vidix Silver String con fuentes que entreguen cuerpo, que entreguen una sensación o un sentido cálido. Por ejemplo, Zendak K
Kajin N3 Pro, como dije anteriormente. Tal vez, bajo intuición, JBR 5 sea la misma situación. Entonces, ¿necesariamente debes tener esas fuentes para disfrutar? No, simplemente son matches o pairings o emparejamientos que se llevan bastante bien con este audífono. No así las que resulten más lineales o, menos aún, fuentes frías, a menos que tú mismo te decantes por un carácter meramente analítico. Así que pon esto en la balanza. Volviendo al tema con el Kajin N3 Pro, y si vieron su video, ¿recordarán qué otro audífono me agradó bastante con ese DAP? Bien, pues fue por el mismo caso que ocurre aquí. Tocando este punto, vamos a la sección de comparativas, o mejor dicho, comparativa, o al menos la comparativa más coherente y cercana en su rango de precio. Precisamente el Fio FH7 es un audífono bastante similar a este, cada uno con cualidades muy similares, pero con ciertas diferencias que a mi punto de vista son importantes señalar. Ambos son audífonos muy eficientes, es decir, son muy fáciles de mover. Están muy a la par, si no es que iguales, al menos en este aspecto. Escalan con mejores fuentes, no por la potencia de salida, sino por la implementación de la potencia. A ambos les favorece bastante una fuente cálida, pero con adecuado control de voltaje para que esa alta sensibilidad que ambos tienen no te genere mucho ruido de fondo. La pegada del bajo en los FH7 es un poco más extendida y con ligera mayor ganancia que los Vidix. La transición de los bajos a los medios es un poco más lineal. En cambio, en los Vidix obtenemos un poco más de cuerpo, lo cual personalmente me agrada más. Los medios propiamente dicho son más delgados en los FH7, lo que hará que se perciban más limpios, con mayor nivel de detalle, sí, pero en los Vidix poseen un poco más de cuerpo para que la escucha sea un tanto más disfrutable y ligeramente más natural. La extensión de los agudos es mayor en los Vidix, pero la ganancia de estas frecuencias destaca más en los FH7. El punto que a mi gusto me hace preferir a los Vidix es que resulta un poco más coherente en medios, medios altos y altos que con los FH7, además que estas frecuencias resultan menos artificiales como lo había mencionado. Otra nota, la expresión menos artificiales no es sinónimo de más naturales. Entre estos dos audífonos hay esa diferencia, pero como mencioné, a excepción del rango bajo, los medios y los altos de los Vidix no resultan tan orgánicos, sino con ese timbre casi metálico. Menos que los FH7, pero a fin de cuentas similar. ¿Molesto? No, a menos que busques un sentido más natural y sobre todo un timbre orgánico, situación que, como ocurre en los FH7, mejoró al darle ese toque cálido con el Kajin N3 Pro, ya que este lo posee de esta forma. Si bien el FH7 posee cualidades técnicas mayores, es su timbre lo que provoca que esté debajo de los Vidix Silver String. Para finalizar, tengo un pensamiento. Este auricular tiene un costo, como dije, alrededor entre $330 a $350, una inversión sustancialmente grande. Bajo ese precio, considero que sí vale la pena, vale mucho la pena. Pero entiendo que muchas compañías, al dar un acierto, al existir una gran demanda sobre algún producto que se está generando una mayor expectativa, puedan incrementarse los costos por varios factores. Bajo opinión personal, si hubieran conservado el precio inicial, habrían sido un enorme, enorme acierto. Aún con sus deficiencias, lo habrían sido por esas capacidades técnicas que tiene. Espero, y de verdad espero mucho, que esta historia no se repita con el último audífono que revisé. Recuerda que en AliExpress puedes adquirirlos en $350, en 100 Music los obtienes en un costo de $7,000 pesos mexicanos con envío express incluido. Prácticamente el mismo precio que lo obtienes en tiendas del otro lado del charco, sin tomar en cuenta costos de envío, por supuesto. Pon esto en la balanza y también todos los puntos que mencioné en cada caso, si es que estás interesado en ellos. Bien amigos, pues eso es todo por este video, muchas gracias por su apoyo, gracias por compartir mis videos, síganme en Instagram, ahí verás fotos de los audífonos que ya hemos visto en el canal y lo que está por venir, el link está en la descripción de este video. Cuídense mucho por favor y pues, nos vemos en el próximo video.